Lord Hackers Entertainment. Yo fui tantas veces a ese psicólogo, fui tantas veces a Alma Rosa. Y lo único que una magistrada, que me voy a obviar el nombre, dijo allá, que yo tenía problemas, que yo era una malcriada. No te voy a decir lo que le dije en ese momento, porque mira, con todo lo que yo había hecho, yo perdí mi trabajo de 8 años. Lo perdí ahí. Perdí a mis hijos, que lo tuve que mandar fuera de mi casa. Perdí mi casa. Perdí el lugar donde yo viví desde el 2000 hasta el 2017. Te estoy hablando de 17 años. ¿Me entiendes? Que yo a las 2 de la mañana, 3, yo podía llegar en Herrera caminando y a mí nunca me pasaba nada. Yo tuve que mudarme a la zona oriental, corriéndole a esa persona. Porque a pesar de mudarme de calle, él me llamaba y me decía, yo sé dónde tú vives. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias. Ya yo estaba en un acto de protección que yo no te voy a decir lo que mi mente procesaba en ese momento por el espacio que estamos, pero en realidad la mayoría de la gente sabe que era lo que ya yo quería en ese momento. Una persona que te haga eso, psicópata, un maniático. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una mujer que tiene una historia muy impactante. Como saben, yo les recomiendo cada vez que tengo una muy buena historia que me acompañen tomándose por lo menos una tacita de café. Tómense un juguito o lo que sea, pero quiero que se acomoden para que conozcamos en detalle su historia. Es una mujer que ha pasado por procesos muy difíciles, pero de todos esos procesos ella ha aprendido bastante y yo sé que lo que va a compartir también será de mucha utilidad para cada uno de ustedes, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Así que vamos a recibir Más Allá de las Redes a la señora Raysa Tejeda. ¿Cómo estás, Raysa? Buenas noches, Vladimir. Gracias por recibirme en tu espacio. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Está bien? Bien, súper bien. Qué bueno. Raysa, usted tiene como pinta de sureña. ¿Usted es por ahí? Dicen el clavo. Sí. Yo soy de Baní y me crié en Atillo de Asua. Baní y se crió en Atillo de Asua. ¿Sus padres son de allá? Mi madre es de Ocoa y mi papá es de Yaguate, de San Cristóbal. Es una mezcla interesante. Muy interesante. ¿Usted se crió con sus padres todo el tiempo? Me crié con mi madre. ¿Y su papá? Mi papá no. Mi papá tuvo nada más hasta los 3 años. Ok, o sea que su madre fue prácticamente madre soltera. Sí, a los 3 años mi madre se casa con mi padrastro y él pasa a ser la persona paterna, la figura paterna mía. Ok, usted le dice papá a su padrastro. Sí, es mi papá. O sea, para mí él es mi papá. ¿Tiene hermanos y hermanas? Sí, nosotros somos 5. 5. Somos 2 hembras y 3 varones. Qué bien. ¿Y cómo fue su infancia por allá? Bien, mi mamá dio lo mejor de ella. Para mí es la mejor madre del mundo. No puedo negarlo. Ella era, además de ama de casa, trabajaba, hacía algo. Sí, mi madre trabaja, o sea, siempre. Desde que yo tengo uso de razón, Vladimir, hasta ahora. Mi mamá cumplió 60 años el 30 de enero y mi mamá aún trabaja. Wow. Mi mamá tiene más fuerza que yo para trabajar. ¿Y a qué se dedica su madre, Raysa? Mi madre es estilista, pero aparte de estilista, mi madre es modista. Oh, pero bien. Ya tú te puedes imaginar. O sea, que su madre es la experta en la confección de los atuendos, sí, pero también en el cuidado del cabello, sí, de esas mujeres por allá. Sí. Ah, pero muy bien. Un saludo para tu mamá, Raysa. Se lo voy a dar. Dígame una cosa, ¿usted estudió por allá o vino para la capital a estudiar como mucha gente? Yo estudié hasta 6º de la primaria. Luego vengo a la capital y continúo aquí estudiando desde ahí hasta lo que fue el bachiller. ¿Por qué vino para Santo Domingo? Vine con mi tía. Vine en realidad por una nueva vida. Vine con mi tía y aquí ella me inscribe en 6º de la primaria en lo que es el Liceo de Moabalaguer en Las Palmas de Herrera. Mucha gente en Herrera, Raysa. Sí, siempre. Mucha, sí. Súper poblado Herrera. Muy. ¿Y cómo le fue ahí en ese liceo? Bien. Puedo decir que una adolescencia un poco normal, porque ya yo no era prácticamente una adolescente, sino una adulta, porque desde ahí empecé a trabajar y ya no es lo mismo. O sea, ya no es lo mismo que ser una niña, que yo era una niña de 14 años, pero tuve que hacerme responsable de mí y empecé a estudiar y a trabajar. trabajaba y estudiaba con 14 años. Así ¿Y qué hacía para ganarse el dinerito? Bueno, trabajaba en una tienda de chino. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y a las 6 cogía para el liceo hasta las 10 de la noche. O sea, liceo nocturno le tocó. Sí, me tocó liceo nocturno porque cuando vine a mitad de año y me consiguieron la inscripción. Fue la única que me pudieron conseguir. Y ahí duré hasta el bachiller. Terminé en ese liceo hasta el bachiller. ¿Y en esa tienda de chinos qué hacía? Servicio al cliente. No quiera tú imaginarte. No, yo quiero saber. Dígame, ¿qué se hace en una tienda de chinos? ¿Y qué vendían los chinos ahí? Todo. Ellos venden todo tipo de utensilios. Desde el pincho, como decimos nosotros los dominicanos, hasta el último, la media de los zapatos. Allí yo duré mucho. Duré prácticamente 3 años trabajando allá. Ganando, si te digo cuánto, te vas a reír. Mucho dinero, me imagino. Sí, los chinos pagan bien, ¿no? Sí, claro. Muy bien. 1.150 pesos quincenal ganaba. 1.150 pesos quincenal. En ese entonces, te estoy hablando. Pero usted trabajaba media hora, 15 minutos, me imagino, ¿verdad? Trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, Raysa? Te lo estoy diciendo. Por 1.000 y pico de pesos. Dicen por ahí que uno, cuando no tiene el conocimiento, alega la ignorancia, que es lo más grande del mundo. Cuando una persona no padece de conocimiento, va a ser totalmente ignorante en ese momento. Claro que sí. Las experiencias siempre nos enseñan algo. Sí. Este país está lleno de tiendas como esa. Sí. Hay mucha gente que se gana la vida trabajando ahí. Y que ellos te dan trabajo fácil porque yo era menor de edad. Recuérdate que yo tenía que obligatoriamente aceptar sus condiciones. Cuando tú entras donde ellos no te van a preguntar por cédula porque ellos pagan por debajo del sueldo. ¿Entiendes? Y entonces ellos, tú vas a aceptarlo porque son las únicas personas que te van a acoger porque otra tienda no te acoge por ser menor de edad y yo tenía 14 años. Claro, pero un detalle ahí también, ahora que reflexiono en el salario que le pagaban, estamos hablando de hace cuántos años atrás. Bueno, 2003. Wow, hace 21 años. Porque casi. Yo emigro en el 2000. O sea, yo emigro en el 2000, pero yo vengo a trabajar con ellos en el 2003. O sea, 21 años más o menos. O sea, que le pagaban poco, pero pensándolo en la época actual, uno se lo encuentra como demasiado poco. Pero era un salario más o menos. A mí me daba para mucho, Vladimir. Yo hacía de todo con ese dinero. Porque yo era una niña. Hacía de todo. Para mí eso era 1 millón. Ya entiendo. En ese momento. Muy bien, entonces está en Herrera con su tía, estudiando de noche, trabajando con los chinos. ¿Qué pasó con Raysa en esa época? Bueno, en esa época fui forjando lo que era defenderme. O sea, trabajar, estudiar. Era fuerte en el momento porque yo no tenía ningún tipo de experiencia. Ahí fue que adquirí la mayoría de las experiencias, como mantenerme sola, que es difícil. Porque tú vienes a un sitio donde tú no conoces, donde yo contaba las esquinas para llegar donde yo iba porque no conocía. Donde tú te tienes que aprender los letreros para saber dónde te quedas, porque te puedes perder. Y en ese momento yo no sabía nada, porque yo pude venir 1 o 2 veces con mi mamá a comprar en unas ocasiones, pero no conocía nada. Me montaba en una guagua y me iba y ya. En ese momento yo tuve que empezar a contar los carritos cuando daban los gomazos, como decimos nosotros, para saber dónde me quedaba. Y era totalmente algo... Pero fue una experiencia que me forjó. Me enseñó lo que hoy soy. Terminó los estudios, fue a la universidad. ¿Qué hizo? Terminó los estudios, pero no voy a la universidad de una vez. No tenía la fuerza económica para hacerlo, para inscribirme en una universidad. Y tenía un lema. Decía que si era en la UAS yo no iba a estudiar. Porque yo no quería perder el tiempo. Como yo veía muchos estudiantes, o sea, mi visión era esa. Yo veía muchas personas que decían, yo tengo 8 años y no he terminado. Yo decía, yo no voy para la UAS. Y la gente me decía, pero tú eres pobre. Yo le decía, pero no voy para la UAS. Yo voy para una universidad privada. Decía. Y era totalmente, te estoy diciendo, no tenía la capacidad para ir. Pero yo lo decía así. Duré como 3 años sin estudiar. Luego consigo un trabajo más adelante en un lugar. Conozco a una persona y me dice, tú no eres para estar aquí. Tú necesitas entrar a la universidad. Yo te voy a conseguir media beca. Y yo le digo, oh, usted no me está diciendo nada. Esa persona cambió mi vida, Vladimir. O sea, me dijo, yo no te veo detrás de esa cabina. Yo te veo en otro lugar. Tú eres demasiado inteligente para estar ahí. ¿Qué trabajo era ese, Raysa? Yo trabajaba en un merchandising. Esas son máquinas de casino. Yo era la encargada de prácticamente 8 máquinas de casino. Me voy a obviar el nombre. Sí, no es importante. Allí yo lo único que hacía era pasarle la moneda y cobrarle. Y te puedo contar que mi vida cambió inmediatamente. Yo entré a la universidad. ¿Por qué? Porque yo siempre, a mí alguien siempre me decía, tú sirves para derecho. Y yo decía que no. Pero lo que tú no sabes es que ya yo era auxiliar de contabilidad por Infotec. En el momento de los sábados, yo hacía un curso por Infotec. Pero nunca llegué a trabajarlo porque yo decía, no me gusta. No me gustan los números, pero lo hice. Siempre hacía un curso, siempre hacía un diplomado, no importaba de lo que fuera. Ya yo tenía 10 diplomados en ese transcurso de ese tiempo. Servicio al cliente, secretaria, recepcionista, MC2, lo que daban, que tú sabes que el que se aprendió un MC2 sabía computadora. Y yo forjé en mí lo que era ocupar mi espacio. Imagínate, una niña de 14 años en Santo Domingo, no conocía nada. Lo ocupé en ese espacio. Todo el mundo decía que yo no estaba haciendo nada aquí. Muchas personas lo decían, pero yo sabía lo que quería. Lo digo en pasado porque ya eso para mí es como algo que me llevó y me impulsó a donde estoy. Claro que sí, entiendo. ¿Seguía viviendo con su tía? No. Yo me mudé con una amiga. Empecé a pagar casa. O sea, de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué se va de la casa de su tía? Porque mi tía se fue a España. Y ya allí yo me tengo que buscar para dónde irme, porque no era lo mismo. En ese momento, yo conocí a una muchacha trabajando donde trabajaba, en Los Chinos. Y ella me dijo, mira, múdate conmigo. Y pagamos todos los gastos. Ahí empezó lo que era la pesadilla de la vida del adulto, que es una niña, que todavía no tiene edad ni siquiera para conocer a qué se va a enfrentar. Allí yo comprendí lo que mi mamá decía. Si te vas de la casa, te vas a arrepentir. Lloraba. Fueron muchas las noches de llanto. Me quería ir para mi casa, pero nunca lo hice. El orgullo no me dejó irme porque yo decía, no, yo no me voy para ningún lado. Y menos para allá, atrasarme. O sea, yo lo decía así. Óyeme bien, donde yo nací, donde me crié, yo decía que me iba a atrasar. Y mamá me decía, ven para tu casa, malcriada. Y yo le decía, no, tú no estás haciendo nada por ahí. Y yo, no me voy. Voy a seguir aquí. Cada vez que hacía un diplomado se lo llevaba a la casa. Y se lo enganchaba. Eso es tuyo. Y ella bajaba la cabeza. Wow. Sí. ¿Usted no vino a Santo Domingo con el apoyo de su mamá entonces? No. Ella no quería. Me fui de la casa por una pela. ¿Cómo así? Le dieron una pela y salió corriendo. Me fui de la casa. Yo le lavé, nosotros somos 5, como te dije anteriormente. Yo le lavé toda la ropa de todo el mundo ese día. Y mi mamá quería que yo la recogiera, pero nosotros éramos 5. Y yo entendía que si éramos 5 no la tenía que recoger yo. O sea, la pela que mi mamá me dio, Vladimir, todavía me acuerdo. Me duele todavía. Para que entiendan. Y yo agarré y me fui de la casa. Hasta hoy. No he vuelto jamás. Mire, una cosa. En toda esa época se va de su casa, se va para Santo Domingo, consigue un trabajo con los chinos, estudia, luego se va a otro empleo, trabaja en un casino, se pone a estudiar. ¿Se casó en algún momento? No. Estuve en una relación con alguien de novios. Allí salgo embarazada de mi hijo, Carlos Rafael, mi primer amor. Prácticamente nunca nos casamos. Siempre teníamos una mala relación abierta. Yo tuve el bebé y él a los 3 meses se desapareció. Nunca más apareció. ¿Nunca más o nunca más? Nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. Si él ve esta entrevista te va a decir que no, pero nunca más. Wow. O sea, él hasta los 3 meses, muy buen padre. Después de ahí más nada. Carlos Rafael tiene 16 años y esos 16 años se lo he dado yo sola. ¿Eso fue antes o después del casino? No, eso fue antes del casino. Yo doy a luz a mi hijo a los 21 años. Antes de eso, de trabajar ahí, yo trabajé en banca. No me da vergüenza decirlo. Por eso digo que la banquera, no todo es lo que la persona dice. Yo trabajé en bancas. Yo trabajé en esa tienda. Y todo lo que tú tengas que ver con ganar dinero, yo lo hacía desde 14 años. Carlos Rafael se bebía 3 nestógenos. Esto estoy hablando de 3 nestógenos en una semana. Suerte mía que cuando yo doy a luz de él, trabajaba en Ola Formal, que le agradezco en total al que era mi jefe inmediato, Junior, y a Edwin, el dueño, que me decían que mi hijo era hijo del supermercado. Adivina. porque tuvieron que darme un crédito porque mi hijo bebía leche y gastaba Pampers que yo no podía. Y me ayudaron bastante. Claramente está. No me puedo quejar. Más adelante, cuando mi niño tenía como 7 meses, me cancelan del supermercado. Pero era hijo del supermercado, pues la cancelaron, ¿eh? Me cancelaron. Se tuvieron que quedar con el niño porque, vaya. Allí duró 1 año prácticamente sin trabajo con un niño pequeño. Luego alguien me dijo, te voy a conseguir un trabajo. No es lo que tú estás impuesta, porque recuerda que del supermercado a brincar a un merchanting no es lo mismo. Ah, es ahí cuando le consiguen el trabajo. Ajá. En el casino. Empiezo a trabajar para era una banca deportiva, o sea, una banca deportiva. Lo único es que ellos tenían dividido la banca del merchanting, el área de casino. Allí me ponen al frente de esas, de 8 máquinas de casino. Allí te puedo decir que allí es que conozco a la persona que prácticamente me cambia la vida. Porque esa persona me dice un día, tú no puedes estar aquí. Tú necesitas entrar a la universidad. Tú eres una mujer muy inteligente y no puedes estar aquí. Esto no es para ti. Yo le digo, oh, pues dígame cuando usted quiera. Yo lo tomé a relajo. Porque esa persona siempre iba, jugaba, bebía. Yo lo tomé a relajo. Y un día borracho, Vladi, que en la palabra él no la sostenía, me dice, mañana yo vengo y te voy a buscar, sábado, para que vamos a la universidad. Yo le digo, sí. Yo siempre le decía que sí, está bien. Te digo que llegó casi cayéndose el sábado. Luego el otro día, peor que el día anterior. Y me dice, ven, deja a alguien ahí, vamos a la universidad. Yo le digo, ok. Busco una muchacha que siempre trabajaba conmigo. Le digo, agárrame ahí un par de minutos. Óyeme, así mismo, decidida. Nos vamos a la Universidad UNEFA, Feliz Miranda, que está aquí detrás, prácticamente cerca del colmado La Beba, en el Colegio San Gabriel. Me dice él, sube. La secretaria le dice, ¿para dónde te va? Le dice, yo voy a hablar con mi papá. Yo me quedo sorprendida porque no sé, yo conozco a la persona de tiempo porque trabajo en el lugar. Cuando él toca, papá mío, él era amigo del hijo del director, José Sena, que en paz descanse. Y le dice, yo necesito media beca para esa joven. Y él le dice, ¿por qué debería yo darle media beca a ella si yo no la conozco? Y él le dice, ella va a estudiar Derecho, porque eso es lo que yo creo. Y él le dice, ¿tú estás borracho? Él le dice, sí. Y él me mira y me dice, le voy a hacer 3 preguntas por la cual yo le tengo que dar media beca. Y yo le digo, dígame. Me dice, dígame por qué usted quiere estudiar Derecho. Y yo le digo, para cambiar la historia del país. Y él me dice, ¿en serio? ¿Usted está segura? Yo le digo, sí, simplemente. Cogió un postil, puso su firma y me dijo, vaya a dirección, dígale que le inscriban. Que la inscripción es gratis. Y cuente conmigo, cuando usted vaya a subir esos escalones, no pida permiso, suba. Ya usted sabe. Desde ahí, si yo quería algo, si me iba a quejar, yo no preguntaba, yo subía Derecho. Yo siempre he sido así. Allí empecé lo que era algo nuevo para mí, pero sí algo que cambió bastante mi forma de ser, mi educación, porque sí venía con principios, pero no con una educación tan fuerte, pero cambió mucho. Cambió mi forma de pensar. Cambió lo que era una niña de 14 años a lo que era una mujer responsable de sus hechos. Allí yo pagaba 500 pesos todos los sábados a la muchacha para que me agarrara para ir a estudiar. Porque todavía, encima de tener la oportunidad, tenía que pagar. Porque yo trabajaba de 9 de la mañana a 11 de la noche. Ya tú sabes lo que fue esa trayectoria. ¿Usted terminó la carrera ahí? Sí. Yo soy summa cum laude. Yo soy abogada junior, summa cum laude de UNEFA. ¿Y en qué año fue eso? Yo me inscribí en el 2015 y viene prácticamente a terminar ahora. Ok, o sea que le tomó como 9 años hacerlo. Prácticamente, porque lo que voy a decir no está bien, pero de que yo empecé en la universidad yo soy abogada. Yo me puse eso en mi cabeza y yo iba a los tribunales vestida con toga y birrete. A mí me decían doctora. ¿Cómo va a ser? Sí, no lo niego. Yo entraba a las audiencias, yo me entraba a 36 audiencias. Y yo opinaba con 12 metros. Yo tenía un profesor que me decía, tú eres fresca, te voy a sacar de las audiencias. No puede, eso es libre. Le decía yo, pues tú estás empezando, mujer. ¿Usted se vestía y todo? Sí. Te puedo enseñar fotos. Me vestía y todo, corbata, o sea, todo. Doctora me decían y yo bajaba la cabeza y me reía. ¿Sabes lo que tú entras al Palacio de Justicia? ¿Y usted quién es? Su cédula. Y mi carnet se me quedó. Decía. ¿Y te dejaban pasar? Sí, porque imagínate. Estoy vestida como manda la ley y te estoy diciendo que se me quedó el carnet. Ya tú me lo crees. Porque te estoy dando la presencia y la seguridad. Que eso es algo muy bueno. ¿Usted continuó trabajando ahí en ese mismo lugar o cambió de trabajo? Sí, no. Continué trabajando ahí hasta que la vida un día me cambió. Muy radicalmente. Me cambió. Pasado al 2016, conocí a una persona que me cambió la vida a un 100%. Yo estaba en un restaurante en Bonao. Conozco a esta persona que me manda a decir con un mesero que le mande mi número, que él me quiere conocer. Al cual yo le digo que no. Le digo al mesero que no. Le paga la cuenta que ya yo me hubiese comido al mesero. Y le dice al mesero, dile a ella que la cuenta está paga. A la cual yo le digo al mesero, devuélvale su dinero y dígale que no. Nosotras a veces no, las mujeres no entendemos las señales. Porque si en ese momento yo hubiese sido la que soy hoy, no me hubiese pasado lo que me pasó, que es una experiencia. Y un consejo también, donde tomar en cuenta. Cuando yo, Vladimir, me voy, te estoy hablando que yo estaba en Bonao, en un restaurante que no me recuerdo bien el nombre, porque yo a Bonao no lo conozco muy bien. Me monto en una Caribe Tour. Y te puedo hacer el cuento que esa persona me siguió hasta Santo Domingo en la guagua, para saber dónde yo vivía y quién yo era. ¿La siguió? Sí. Ay, ay, ay. Cuando yo llego al 9, yo veo, o sea, yo me pongo de la guagua normal, con mi bulto, y yo veo esa persona que baja los vidrios y me dice, yo quiero el número tuyo. Yo me quedo sorprendida, pero yo no estoy pensando en que esa persona me va a dañar la vida. Yo digo, coño, está haciendo todo lo posible. Una mujer no ve en ese momento lo que es el peligro. Hoy en día yo lo veo como psicópata. Porque eso era. Te cuento que yo cedí, le di el número y me fui. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes coger cualquier tipo de llamada. Yo en ningún momento estoy pensando eso. En ese momento esa persona nunca se demostró nada. La persona se dedicó a enamorarme. Se dedicó a mí. Totalmente. Te digo que yo fui la mujer más feliz del mundo. A mí nada más me faltaba que, te puedo decir, en ese momento no tenía vehículo. Un vehículo para ser feliz. Porque yo no puedo decir, si lo digo, peco, que esa persona me trató con ningún indicio de violencia. Nunca. Nunca habla de mí. Un buen día, yo estoy en mi trabajo sábado. No sé si tú tienes conocimiento, las máquinas de casino tienen el premio Gordo, lo que es el Yapol. Los sábados mayormente iba mucha gente. Yo casi nunca ponía atención al teléfono. Ese día me sacaron 2 premios. Yo tenía que ir al otro lado para llamar a la central para que me mandaran el dinero. Cuando estoy de ese lado, dejo el teléfono en la cabina y me voy. Cuando regreso, me tomé como un enlace de algunos 20 minutos. Cuando llego, estoy pendiente a lo mío. No estoy pendiente al teléfono. Lógico, estoy trabajando. No solía coger mucho el teléfono. Pero veo la notificación de 27 llamadas. Planivil, 27, no se me olvidan. 27 llamadas. 27. ¿Pero qué pasó? ¿Algo? ¿Una tragedia? Para mí, yo dije, se murió alguien. ¿Qué pasa? No termino bien de contar el dinero y estoy viendo que me están llamando, pero tengo a la persona al frente. Tú sabes cuando uno está bregando con dinero, uno no está pendiente a eso. Le pago, pero escucho que estrellan la puerta. Y yo lo que me cubro, pues yo brego con dinero, digo, concho, pero mi área era oscura. O sea, en las máquinas de casino siempre apagan las luces, nada más dejan las luces de las máquinas para que no le moleste al cliente. Cuando yo escucho eso, había un señor, me voy a obviar el nombre, que él siempre estaba allá. Y él me decía, mamá. Me dice, mamá. Háblele directo al micrófono. Me dice, mamá. Me hace así, con la mirada, porque él vio quién era. Pero de donde yo estaba yo no veía, porque el pasillo era muy largo. Y yo abajo la cabeza, pero no logro ver. Pero sí estoy trancada, me quedo trancada. Y me dice, ábreme ahí, pam, pam, pam. Le dan a la puerta. Yo no abro. O sea, yo me meto como en el terror. Escucho la voz, pero no abro. Que me abra ahí, pam, 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 pam. Y él le dice, no le abra. me dice. Yo le digo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Pasa algo? Me dice, no abra, me dice el señor. Pero yo no cuento eso, me dice, ábreme. Yo le abro. Vladimir, cuando yo le abrí, yo boté el tiempo porque yo sentí un pecozón. No te voy a decir dónde, porque aquí no lo puedo decir. En el oído. Yo me paro, viendo muñequito, como decimos nosotros. Y lo que hago es que terminaba de... O sea, en el suelo había una botella y yo la cogí. Y prácticamente yo se la desgrané en la cabeza porque yo no sabía ni siquiera quién era. Pero cuando yo veo que es él, ya el policía viene entrando, lo saca. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Porque ni yo sé. El señor me agarra y me dice, tranquila, no pasa nada. Se lo llevan. Él comienza a vocear desde afuera. Ahí empezó todo. En mi vida yo pensaba, bueno, yo dije, bueno, pasó esto aquí, lo vamos a hablar, vamos a ver qué pasó. Se quedó ahí. Eso pensaba yo. Empezaba el peor sueño de mi vida. Una pregunta, Raysa. ¿En ese momento usted tenía ya una relación con esta persona? Sí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la siguió, desde Bonao? Teníamos ya momento. Un año. Un año ya. Y hasta ese momento todo bien. Todo bien. Nunca un problema, nada. Nunca. Nunca un pero, nada. No había una cosa que esa persona quisiera para mí. Buena, que esa persona no me la buscara. Te estoy hablando de alguien que nunca demostraba nada. Ok. Mis hijos eran sus hijos. Te estoy hablando de una persona que cuidaba a mi familia completa. Desde mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, todo el mundo. Engañado totalmente. Algo increíble. Cuando eso pasa, estamos hablando de las 9 y pico de la noche. Yo cierro, todavía él me está esperando afuera. Pero como vuelvo y te repito, es mi pareja. Yo no estoy pensando que eso iba a seguir. Yo lo que le digo es, hablamos en la casa. La vergüenza a mí me estaba matando. Yo estoy en mi trabajo, donde hay gente que me ven diario. ¿Qué voy yo a imaginarme que eso iba a seguir? Cuando llegamos a la casa, le empieza a estrellar todo lo que encontraba en el medio. Mi hermano sale y le dice, pero cuñado, ¿qué es lo que pasa? No, nada, nada, nada. Yo estoy harto, llama a su hermana. Pero por llamarla. Y yo lo que le digo a mi hermano, le grito y le digo, pero eso no era situación para darme una galleta delante de la gente. Yo estoy airada. Y mi hermano le dice, oh, pues usted es un hombre. Mi hermano tenía 21 años, más chiquito de mi casa. Dice, pues usted es un hombre que usted le dio a mi hermana. Ya tú sabes. Yo me le pongo en el medio y le digo, tranquilo, eso es problema mío. Él le dice a esa mujer que yo me harto de llamarla. Y eso son unas insinuaciones que no te las voy a mencionar aquí. Y yo le digo, pero es que no hay razón. Tú podías esperar que yo te contestara. Ahora dime, ¿qué pasaba? Nada, yo venía en camino. Digo yo, pero tú vienes siempre en camino. Porque él trabajaba en La Vega. Tú trabajas, no sé. Y yo vivía en Santo Domingo. O sea, tú todos los días vienes en camino. ¿Cuál es el problema? Tú puedes llegar donde yo estoy. Y tú sabes dónde yo trabajo. No hay nada escondido. Incluso donde en mi área yo no podía entrar a nadie, ni tener a nadie, porque estaba prohibido y había cámaras. Tenía 2 cámaras, donde ahí yo entraba a alguien y mi jefe estaba llamando. O sea, ¿cuál era el problema? Para que tú entiendas. En ese momento yo nunca pensé que eso iba a seguir más largo. Vladimir, ese fue el infierno, el empezar del infierno mío. Cuando las personas oían las voces de él, los tigres, ¿sabes que en Herrera suelen estar en las esquinas? Me decían, ábreme la puerta, que nosotros le vamos a enseñar que a la mujer no se le dan, porque ya hubiesen escuchado. Y él hubiese cerrado el candado del pasillo para que nadie subiera. Y los tigres se estaban por volar. Lo que la señora de la casa, la dueña de la casa, yo vivo en una segunda, que hizo fue que llamó a la policía. Vladimir, él salió de mi casa de una segunda sin abrir el candado, desde que escuchó que llaman a la policía. Se fue. Yo nada más decía, bueno, se fue, no va a haber problema. Eso era lo que yo pensaba. Desde ahí esa persona empezaba, se subía. Tú ves en los quicios de la segunda, él se subía ahí. Yo me tenía que acostar en el piso para que él no supiera que yo estaba en el apartamento, para yo poder dormir, para que él se fuera. Ábreme la puerta, que vamos a hablar. Yo le decía, tú y yo no vamos a hablar ya. Tú y yo no somos nada. Y me decía, tú y yo tenemos que hablar. Ábreme ahí. Desde ahí yo duré aproximadamente más de 6 meses. Esa persona me seguía a mi trabajo, Dios me seguía, porque toda la ropa que yo me ponía, él me decía con que yo andaba. Todo. Me decía, tú andas muy linda hoy. ¿Para quién te arreglaste? Y yo le decía, ¿cómo que tú me ves? No importa. ¿Le llamaba? Sí, me llamaba mi número. Y me decía, tú andas vestida de tal manera. Y yo decía, ¿pero cómo lo sabes? Yo vivía en incertidumbre. Yo no podía estar de espalda que alguien me topara porque yo pensaba que era esa persona. Yo me enfermé. O sea, yo vivía una vida constante. Pasa que en mi trabajo nunca se tomó eso en cuenta porque mi jefe no lo vio de esa manera. Porque ya él no volvió a mi trabajo. Yo lo que hacía era que me hostigaba por el teléfono. Pero él llamaba a mi trabajo. Y fulana se encuentra. Yo decía, no me pasen a nadie. Yo no quiero hablar con nadie. Porque yo sabía. Llamaba al colmado que quedaba al lado. Fulana se encuentra. Dígale que la llaman. Iban los muchachos, te están llamando en el colmado. Y yo no trabajo en el colmado. ¿Me entiendes? Se iba donde mi mamá. Y allá armaba un show de escenario. A mi mamá se le subió la presión a 2 y pico. Un día por él. Se iba al trabajo de mi hermano. Mi hermano trabajaba a 2 esquinas de mi trabajo. Y le hacía show. Que su hermana, que no me coge el teléfono. Que no me quiere abrir la puerta. Y él nada más le decía que usted sabe que ella no se la va a abrir. Un buen día, pasado de los mediados de los días, él me decía, yo te voy a mandar un tigre a que te mate. Le voy a pagar. Cuando él empezó a decirme eso, conmigo vivía mi niño, el más chiquito, y vivía mi cuñada y mi hermano. Y yo le dije a mi cuñada, le dije a mi hermano una noche, vamos a darle dinero a Lisbeth para que se lleve a Jadiel y se vaya para el campo. ¿Cómo así, manita? Digo yo, vamos a darle unos días. Y jalo a mi hermano solo y le digo, está pasando esto y esto y esto. Y esto va a seguir para largo porque él no se ha quedado tranquilo. Me dice el concho, está bien, nos quedamos tú y yo entonces. Le digo yo, sí. Vladi, mandamos al niño para el campo, mandamos a mi cuñada. Cuando lo mandamos, a los 3 días, él fue y me dice, afuera de mi trabajo, sal. Yo le digo, yo no voy a salir, tú vas a perder tu tiempo allá afuera. Me dice, está bien, tranquila. Yo voy a contratar 2 tigres para que... Me decía, me inventaba eso siempre, pero te estoy hablando que me llamaba constantemente. Yo bloqueaba números, me llamaban de nuevo. Yo agarraba, cambiaba teléfono, me llamaban de nuevo. Ya yo decidí quedarme con el teléfono porque yo dije, si cambio uno, me llaman. Si no, me quedo con el mismo. ¿Entiendes? Yo nunca lo vi de esa manera. La primera querella que yo puse, la puse en Buenos Aires de Herrera. Y a mí lo que me dijo el policía, eso es un problema de pareja. No va a pasar de ahí. Vamos a coger a aquella porque tú viniste. Yo le dije, yo lo que quiero es poner una querella. Me ponen la querella, me dan el papel. Yo la archivo, la guardo, porque no fue más de ahí. Porque esa persona nunca, oye, paraba la jipeta de otro lado y se paraba bajo a cebulli de que oía que veía con cualquier patrulla, pues se subía y se iba. Nadie lo podía agarrar. El intocable. Un buen día, él me llama y me dice, tranquila, que ya yo conseguí 2 tigres que te van a llamar. Y ya yo estaba harta. Porque yo no podía vivir. Tenía que irme en un motor de mi trabajo para Herrera o en un taxi. Porque el señor, para mí, todas las noches él me seguía, aunque no fuera así. Porque me llamaba, antes de yo salir me llamaba y me decía, yo te estoy viendo. Tú tienes tal ropa, tú andas de tal manera, tú te comiste esto, me decía todo, Vlad. ¿Y cómo él sabía eso, Raysa? No sé, no sé. No te lo sé decir. En fin, el último show que él hizo se lo hizo a mi hermano en el trabajo. Yo voy a matar a esa de tu hermana. Y mi hermano le dijo, tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Porque usted la va a matar. Pero se van a morir dos, le decía a mi hermano, porque era, óyeme, mi hermano tenía 21 años, un niño, sin experiencia, sin nada, imagínate. Yo le digo a mi hermano, mira, déjenme sola. Yo quiero estar sola. Mi hermano me dice, yo no me voy. Yo le dije, claro que sí. Quiero que me dejen sola. No quiero estar con nadie. ¿Sola en la casa? Sí. Que él a mí no me va a matar. 30 no me van a hacer daño, le dije. Todavía me acuerdo. Mi hermano empezó a llorar. Mi mamá vino con una guagua. Monta todo ahí que no vamos. Yo le dije, mire, negativo. Yo no he matado a nadie ni le he hecho nada a nadie. No me voy a ir de mi casa ni me voy a ir de mi trabajo. No me voy a ir. Quédense con mis hijos, que tú me vas a llevar calcia a mi anajayo, pero yo no me voy a ir. A un cementerio no me llevarás flores. Mi mamá empezó a llorar, ya tú sabes. Mala se puso. Agarró su guagua conmigo, se montó y se fue. Yo tenía una ira, porque yo decía, concho, pongo una querella, no me la oyen. Una persona muy allegada a mí, que me dio mucho apoyo, me dice, fulana está trabajando en el Ministerio de la Mujer, la voy a mandar para allá. Ella es mi comadre, ella es la madrina de mi hijo más pequeño, ahora, o sea, en este momento. Y yo le digo, ay, comadre, yo estoy harta, ese tipo me va a matar. La comadre me dijo, vamos para allá. Vladi, yo un día pago un día, 1000 pesos, me acuerdo como ahora, y me voy al Ministerio de la Mujer. Tú sabes que ir al Ministerio de la Mujer es perder el tiempo. Yo lo puedo decir así. Un día completo. Y lo que me dicen es, no, vamos a mandarte por una casa de acogida. Yo le dije que no. Yo le dije, yo no me tengo que esconder, porque yo no le he hecho nada a nadie. ¿Por qué tengo yo que dejar mi vida porque otro quiera? Me dice, no, lo que pasa es que usted sabe que no podemos tenerla así porque la van a matar. Yo le dije, negativo, no me van. Me pusieron una abogada que en ese momento yo sabía más que ella, supuestamente, para que me defendiera. Y yo le dije, yo no quiero que usted me defienda. Yo me sé defender sola. Ah, pues usted no quiere nada de aquí. Digo yo, que ustedes no me han dado nada. Yo no puedo tomar lo que ustedes me están dando. Me quieren esconder de la vida. Y yo no me voy a esconder. No voy a dejar mi universidad, no voy a dejar mi trabajo y no voy a dejar mis hijos, que ya bastante lejos están de mí. Haga lo que usted quiera, fue la respuesta de la persona que me atendió. Y yo me paré y me fui. Luego alguien conocido me dice, te voy a mandar al Palacio de Justicia para que busques a esa persona y te vas a ir y te vas a ir a Alma Rosa y vas a seguir tu caso. Yo le digo, bueno, yo lo vi desde ese principio, lo vi bien. Vladi, cuando me voy al Palacio de Justicia, me mandan directamente con una coronel, amiga de la persona que me mandó. Y ella me dice, ¿usted tiene por casualidad el número de la cédula de persona? Yo le digo, sí, tengo una copia. Y el escribiente me dice, préstemela. La sorpresa que yo me llevé fue que cuando él introdujo el nombre y la cédula de la persona, increíble, nunca apareció. ¿Cómo así que nunca apareció? No. El chico me dijo, él no existe. No aparece. Relativamente aparecía el cuadrito con el signo de interrogación y él no aparecía. O sea, tú tenías la copia de una cédula. Yo la tengo. Con su nombre, con su foto. Con su nombre. Pero cuando la digitaron en el Palacio de Justicia, aparece en blanco. En blanco. Aparece un signo de interrogación y más nada. No existe. No existe. Yo me paré de ahí llorando. Y me fui. ¿Por qué? Estoy desprotegida totalmente. Ella me dice, yo no puedo hacer nada. Lógicamente no puedo hacer nada. Yo le dije, ok, y me fui. Te estoy hablando que yo me fui con el arma en el piso. Me voy a mi casa. Luego el otro día a mi trabajo de nuevo. Sin imaginarme que días más adelante esa persona iba a estar frente a mi trabajo y me dice, hoy es el día. Y muchas cosas que nadie se puede imaginar. Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, tranquila, que tú me vas a pagar toda la que tú me debes. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que yo te debo? Porque yo no entiendo, nunca he entendido. Todavía a esta época, la psicóloga que me atendió a mí después de mi problema no sabe cuál fue el móvil. No lo pudo descubrir con todo lo que ella... con todas las sesiones que me dio. Y él me dice, tranquila. Eso era llama. Ese día yo tenía los nervios de punta. Las piernas no me funcionaban. Cuando yo voy a salir, le digo al policía, chequea si hay alguien afuera. me decía, mira muchacha, tú estás loca, no hay nadie, vámonos, ven, yo te voy a llevar. Y yo le digo, no, yo voy al Dragón a comprar una leche al niño. Luego yo me voy a mi casa. Él me dice, tú sabes el problema que tú tienes. Tú no te puedes ir para el Dragón. Yo le digo, yo no me puedo ir para mi casa, es que no me puedo ir. Yo me voy a ir al Dragón. Hablamos luego. Vladi, era increíble. Del transcurso, de donde está Casa San Pablo, que me puedo imaginar que tú conoces, al Dragón, es un trayecto bastante corto. Hay varios semáforos, si no me equivoco. Y yo sentía como cuando te van persiguiendo. Porque encima en el camino el celular me iba sonando. Cuando yo me pego en el Dragón, vaya sorpresa, yo siento a esa persona que me agarra la mano. Y yo cuando volteo, de verdad, yo ni vi quién era. Porque yo lo único que asenté fue para defenderme. Y él me dijo, hoy tú me vas a pagar. Yo no me escuché cuando él me dijo, hoy tú me vas a pagar toda la que tú me debes. Yo perdí el conocimiento. Yo en ese momento me convertí en lo que debía. O sea, yo me defendí hasta donde tú no te puedes imaginar. Cuando usted dice que perdió el conocimiento, ¿fue que se desmayó o que no recuerda lo que pasó? Yo no me recuerdo. Yo me bloqueé. Yo perdí totalmente el móvil del momento. Cuando yo iba lejos, una persona que me decía, joven, joven, y me topaba por la cara. Y me ponían un vaso de agua en la cara para que yo le volviera. Y le dice un muchacho, ella está en shock. Yo no me escuchaba, lejos la voz. Y él le dice, pero está llena de sangre. Límpienla. Yo me hago así. Porque cuando él dice así, yo como que vuelvo en sí, me hago así. Y ella me dice, y la señora le dice, no, ella no está cortada. Ella está bien. Ella misma me dice, tú no sabes lo que pasó. Yo le digo que no. Le digo, no, yo no sé. Aparentemente, porque si te digo que yo me recuerdo, yo todavía tengo lagunas. Con el tiempo fue que mi cabeza fue como procesando algunas cosas. Todavía hay cosas que yo no me acuerdo. Yo agarré y lo corté a él prácticamente un brazo. Y me di cuenta porque él le mandó una foto a mi mamá, como a los 3 meses, después de un largo proceso. Allí, él le dice a mi mamá, mira lo que me hizo tu hija. Y me puso un sinónimo. Mi mamá le dice, usted es un bárbaro, tanto daño que usted le echó a mi hija. Mi mamá manda eso. A mi prima, me lo mandan a mí. Y yo lo único que le dije, él debe darle gracias a Dios que está vivo. Porque yo no era vivo que lo iba a dejar. Cuando me acerco al Ministerio de la Mujer de aquí de Alma Rosa, que yo me acerco con mi querella, que me acerco con todo. A mí lo único que hicieron fue mandarme 10 veces al psicólogo. Según ellos yo estaba loca. Según ellos yo tenía problemas. Y decían, usted tiene que darnos una dirección per se. Yo le digo, esa persona, Constanza es pequeñito, nada más tiene 2 calles. Y en Constanza, en una de esas calles, nada más hay una sola farmacia. ¿Cómo yo lo sabía? Porque tengo tiempos defendiéndome de esa persona. Y se supone que un alguacil debe de llegar con el nombre de esa persona y con una foto de esa persona que yo tenía. Nunca lo encontraron, Vladi. A mí me daban las notificaciones selladas para que yo se la llevara a mi agresor. Aquí es que voy con el consejo del sistema. Vuelve a recaer lo que es el tema del sistema. O sea, en mi caso, como a mí, de yo pasar un proceso, no obstante a mí, a muchas de las mujeres que hoy son agredidas, ¿cómo le dan una notificación para que se la lleve a una persona que tú prácticamente te está buscando? En esos momentos, cuando a mí me daban esa notificación, yo me fajaba a llorar. No tenía el conocimiento. Tenía totalmente ignorancia de lo que era hoy el debido proceso. Porque si yo hubiese sabido lo que sé hoy, yo te puedo asegurar que esa persona estuviera presa. No estuviera suelto como está hoy. Al pasado del tiempo, al yo ver que nada funcionaba, Yo fui tantas veces a ese psicólogo, fui tantas veces a Alma Rosa. Y lo único que una magistrada, que me voy a obviar el nombre, dijo allá, que yo tenía problemas, que yo era una malcriada. No te voy a decir lo que le dije en ese momento, porque mira, con todo lo que yo había hecho, yo perdí mi trabajo de 8 años. Lo perdí ahí. Perdí a mis hijos, que lo tuve que mandar fuera de mi casa. Perdí mi casa. Perdí el lugar donde yo viví desde el 2000 hasta el 2017. Te estoy hablando de 17 años. ¿Me entiendes? Que yo a las 2 de la mañana, 3, yo podía llegar en Herrera caminando y a mí nunca me pasaba nada. Yo tuve que mudarme a la zona oriental, corriéndole a esa persona. Porque a pesar de mudarme de calle, él me llamaba y me decía, yo sé dónde tú vives. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias. E incluso antes de cancelarme, me mandó 20 ramos de flores, 20.000 pesos, una blusa Zara y una Pandora. ¿Pero cuándo? ¿Después de lo que pasó? ¿Después de que usted...? Después de todo eso. Invitándome a comer. Oh, oh. Ya yo estaba en un acto de protección que yo no te voy a decir lo que mi mente procesaba en ese momento, por el espacio que estamos. Pero en realidad la mayoría de la gente sabe que era lo que ya yo quería en ese momento. Una persona que te haga eso, psicópata, un maniático. Y te puedo decir, esa persona nunca me le hizo nada a mis hijos, ni nunca me dio nada de yo decir que esa persona era así. Wow, pero es que impresionante, Raysa, cómo esta persona después de un año cambia de repente un día y se transforma totalmente. Es una persona totalmente violenta. ¿Pero a qué nivel? O sea, una amenaza constante. Te estoy hablando que cuando yo me mudo a la zona oriental, yo cambio mi número. Ya al final, porque no aguantaba más. Antes de cambiarlo, había una persona que lo conocía a él, me dice, él tuvo un problema en Bonao, igualito al tuyo. Yo estaba tratando de ver si me daba con la persona, perdón, para que el Ministerio Público, o sea, para que el sistema me hiciera caso. Para que vieran que es un patrón, ¿verdad? Pero yo tenía el miedo de cruzar el Cibao. Porque si él me ve en Santo Domingo, en el Cibao me... ¿Entiendes? Yo tengo las notificaciones selladas. De donde luego al tiempo, cuando él me seguía llamando, yo voy. Y le digo que quiero reabrir el caso porque sigo en lo mismo. ¿Tú sabes la respuesta que me dieron? Que ya eso había pasado demasiado tiempo y que ya la orden de arresto que yo tengo ya no funcionaba. Entonces allí yo, como persona, digo, ¿de qué sirve un simple papel de una orden de arresto? Que muchas veces, Vladi, la orden de arresto dura 3 meses para salir, 15 días para salir con una persona de esa magnitud. O sea, yo me pregunto, ¿quién nos protege? Y más allá de lo que es eso, yo, personalmente yo, nunca he tenido miedo para decirlo en ningún lado. Porque incluso hoy yo soy abogada junior y hoy yo voy al ministerio y lo que hago es que me río. Porque a mí me miran y nadie se olvida de una cara que pase por un proceso. Yo duré 2 años yendo a una psicóloga. Porque yo estaba loca según la institución del Alma Rosa. Y la psicóloga mía me dijo que yo era resiliente a todo el problema. Yo me inventé una vida, yo me gradué. Yo tengo 27 diplomados, inteligencia, rasgos faciales, criminalística, a base de todo lo que me pasó. Por tanto, para mí, mi caso, a mí no me interesa reabrirlo. ¿Por qué? Porque en mi caso lo enterraron en ese momento. Y ya hoy en día esa persona no existe para mí. Porque yo hice mi barrera. O sea, yo hice mi barrera. Yo me eduqué. Me eduqué. Y aparte de educarme, me volví resiliente a lo que me pasó. Consejo que yo le daría a las mujeres. Que no se queden calladas. Y que alcen la voz. Por eso hoy en día estamos en lo que somos Mujeres de Acero. que yo también soy de la fundación, que es para que las mujeres vean. Esto es algo de recapacitar, Vladi. Tú sabes lo que tú separarte de tus hijos. Yo dormí en el suelo, Vladi. Teniendo mi casa, teniendo todo, escondiéndome de una persona que yo ni sabía dónde estaba, ni quién era, porque ya yo no sabía quién era. ¿Me entiendes? ¿En qué momento esta persona dejó de molestarla? A raíz del tiempo, me decían mis amigos, ponle un hombre para que le hablen el teléfono, a ver si te deja tranquila. Allí yo conozco una persona que él prácticamente me crió a mi hijo más grande. Le agradezco bastante. Y él un día me dice, dame ese teléfono, ven. Ya tú sabes. Ellos se dijeron de todo en el teléfono. Y él le dijo, si usted sigue molestando, yo lo voy a salir a buscar yo militarmente. Ahí él deja de molestarme. Wow. Qué locura, ¿eh? Sí. Yo me imagino que usted pensaba, Raysa, que se había encontrado con el príncipe azul, una persona espléndida, detallista. Vladi, es que nunca te estoy hablando de esa persona, nunca. Mi familia decían que él era el mejor hombre del mundo hasta ese momento. Pero su hermano estaba ahí, él vio todo lo que pasó. Sí, mi hermano. Afortunadamente. Sí. Porque muchas veces la tildan de loca, esquizofrénica. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que es muy fácil tildar de loco a alguien, porque el que no ha pasado por proceso no puede hablar del proceso. Uh-huh. La falta de conocimiento alegan ignorancia. Yo no le permito a nadie que diga algo así. Si lo dice, lo obvio. Porque simplemente tú no has pasado por ahí. ¿Entiendes? Puede hacer que las instituciones digan, está hablando un problema más de marido y mujer. Es muy fácil decirlo así, pero es difícil verse, tener que irte de donde tú prácticamente hiciste un mundo y irte a otro lugar donde tú no conocías a nadie y sin trabajo, porque a mí me cancelaron. Nunca me lo dijeron que fue por el problema, pero lógico. Yo tengo un problema de una gente que quiere hacer show en una institución. ¿Qué tú crees que van a hacer? Cancelame. Y de ahí es que yo empiezo ya a ser totalmente independiente. Y dejé de trabajar. Dije que no volví a trabajar, Vladimir. Dije, no vuelvo a trabajar más para nadie. Terminé mi carrera. Puse una tienda. Yo tengo una tienda de distribución de pacas. Y eso soy hoy. La mujer resiliente. La que no dejó que un animal, porque yo le llamaría así, psicópata, loco, como quieran llamarlo, como quieran tirarlo, que la mató. Porque te puedo decir que mi psicóloga lo dice cada vez que ella me ve, que si ella ve entre entrevistas, lo va a decir, que ella me dijo, tú eres alguien que puede dar testimonio de que está viva porque no se dejó matar. Por eso yo le voy a exhortar a las mujeres lo siguiente. Mira, Vladi, esas personas tienen una debilidad por la persona que agreden. Si tú le das a entender que tú tienes miedo, lógicamente te va a matar. No es que ella lo... Para hacer el énfasis, para que no digan que yo estoy diciendo o incitando a la violencia, porque no estamos en eso. Pero sí que acudan rápidamente. Si ven que el ministerio no le hace caso, que acudan a un medio o a una forma. ¿Sabes por qué? Porque cuando a ti te escuchan, esa persona coge miedo, porque ya sabe que tú eres capaz de algo, que tú eres capaz de denunciarlo y no permitirle que te violente. Porque cuando nosotras permitimos que nos violenten, es que pasa lo que son las historias de fulana fue o a matar fulana. ¿Sabe cuántas mujeres están escondidas que la han matado? Porque lo esconden en este país. Me vale, porque yo te puedo decir que el medio que me acoja a mí sabe que yo lo voy a decir así. Claro. Hay muchas cosas escondidas, como muchas mujeres que no hablan. Yo les suelto que hablen, que se acerquen. Porque eso va a evitar que las maten. Va a evitar que la violenten. Porque cuando tú te acercas a alguien que tenga claramente el conocimiento, esa persona te va a dar un buen consejo. puede ser un medio. Lógicamente, este espacio que tú le das la libertad de poder hablar, puede ser lo que sea, pero que lo hagan. Porque hay muchas mujeres, ¿verdad? Tú no te imaginas cuántas mujeres. Y no vienen a los medios por vergüenza, por lo mismo. Porque cuando tú vas a poner una querella, se burlan y te tildan de loca. O te tildan de que, ah, no, ahorita se arreglan. Y se mueren de la risa tomándote la querella. Tú sabes lo feo que es eso. ¿Entiendes? O sea, volvemos a recaer a lo que es el sistema. ¿Entiendes? Sí, el sistema de verdad necesita eficientizar muchos procesos. Hay cosas que yo todavía no entiendo. Evidentemente que usted, si no se pone, digamos, si no toma ese carácter que tomó, quizás no estaría aquí contando todo esto. Algo dentro de usted se activó y sencillamente la hizo defenderse, porque ese momento en particular donde usted cuenta que perdió el conocimiento, no porque se desmayó, sino porque actuó para defenderse, atacando a esta persona como pudo, pues fue lo que evitó quizás que usted perdiera la vida a manos de este señor, posiblemente. Sí, Gladys. Así relativamente. O sea, algo dentro de usted se activó y eso la salvó. Sí. Pero eso no pasa con todo el mundo. No. Porque no todo el mundo tiene el valor de enfrentar esa situación. Bueno, qué importante es para mí destacar de todo esto. Sabe que usted siguió adelante, la sacaron del trabajo, emprendió. Qué bueno que no se quedó atrasada, lamentándose, sigue hacia adelante. Que es una abogada ahora. Espero que esté trabajando en estos temas de violencia porque es importante desde su experiencia. Y nada, que su ejemplo sirva para otras mujeres también. Retomar la palabra de que no es un tema de incitar a la violencia, pero sí tomar carácter, postura y, ante todo, evitar que el miedo te haga presa de una persona que lo que quiere es destruirte. Abundan las personas con estas características. Es increíble. Sí. Yo he hablado con muchas mujeres que conocen hombres que al principio son excelentes, son príncipes, pero de repente sacan las garras y se convierten en algo que ellas jamás pensaron que podían ser. Las señales, Vladi. Esas personas dan señales. Pero nosotras a veces no las vemos de esa manera. O sea, la vemos que, ah, que está enamorado de mí, que me está celando. Pero le cayeron atrás desde Bonao hasta la capital. Si esas señales hubiesen sido ahora, hablar, y yo ahora, un hombre me dice, tú eres mía, y yo le digo, no tenemos más nada que hablar. ¿Tú me entiendes? Porque la mujer no es un objeto. Tú no lo compras, tú no lo pones ahí. Así es. O sea, hay muchas señales. Y esas señales te pueden salvar la vida. Banderas rojas. Hay que educar. Hay que educar sobre estos temas. Creo que es lo que falta. Información para que hombres y mujeres puedan identificar a estas personas que... evidentemente abundan muchísimas, pero que muchas veces por falta de información la gente no puede como distinguir y entender que esos enamoramientos como tan repentinos y tan característicos no son parte de la realidad sana de nadie. Sí, claro. Porque terminan siendo personas posesivas que tratan de tenerte ahí en un puñito, y si tú te sales de ahí, entonces comienzan los problemas. Fíjese cómo, según lo que usted me cuenta, el detonante fue, te llamé, no me comuniqué contigo, y eso inmediatamente activó al ser humano que esta persona aparentemente era. Así mismo, Vladi, porque nunca, todavía en las secciones de la psicóloga, ella me hace la misma pregunta. No, ella me lo dijo, todavía me lo dice, no vi nunca el móvil del por qué él tomó esa acción. No, según lo que usted me cuenta, ninguno. Porque él sabía dónde usted trabajaba, sabía que estaba ahí bregando con dinero, con gente. Es evidente que usted no puede tener el teléfono encima ni está pendiente de eso todo el tiempo, porque si no, no va a trabajar. Entonces, imagínese usted. Pero bueno, qué bueno por un lado que eso pasó en ese momento y no usted trancada con él por ahí en su casa. Exacto. O sola. O... Afortunadamente fue así para que usted pudiera tomar cartas en el asunto. Así es, Vladi. Raysa, gracias. A ti por brindarme tu espacio. No, y a usted por la disposición de compartir su historia, y espero que todo siga bien, que siga mejorando, que siga avanzando y que pueda ejercer el derecho y que podamos verla por ahí en los tribunales. Claro que sí. Como usted comenzó a ir siendo solamente un estudiante, yo espero que esté ahora asistiendo ya como toda una profesional. Sí, claro, claro. Pronto sabrás de nosotros porque nosotros vamos a estar en pie. Vamos a estar en lo que somos la resistencia. Y allí yo estoy en el medio. O sea que vamos a estar ahí. Pronto vas a tener noticias de nosotros. en un tribunal. Y espero que sean cosas buenas. Así que claro que sí.